hombre sin miedo a la muerte. Sus negros ojazos en mi alma clavó. Tu amor es mi sino, tu amor es mi suerte, tu amor es mi vida, me dijo y juró. Llegar me juró en su querer, más allá del dolor y el placer. Y loca la hermosa promesa del hombre, yo fui una mujer. Llenas de ilusión, deja que ponga con embeleso junto a tus labios la llama divina. Brillaba aquellos ojazos que en mi alma clavó y vi que la vida fugaz escapaba de aquel que en sus besos la vida me dio y loca a su lado corrí. Vive, vives, clamé para mí, y el que se moría aún sonreía diciéndome así: nena, me decía loco de pasión. Que mi vida llenas de ilusión, deja que ponga con embeleso junto a tus labios la llama divina. Contigo. Quiero que Sara me cuente cómo conseguía ella en esos rodajes de películas a pleno sol incandescente conseguir mantener la mirada con los ojos abiertos sin parpadear, sin llorar. ¿Cómo lo hacías? Bueno, es una técnica. Anda. Es una técnica que se tiene, que yo aprendí en Estados Unidos, por ejemplo, con Gary Cooper. Gary Cooper tenía unos ojos preciosísimos, unos ojos azules, muy profundos. Y entonces, cuando estábamos rodando en exteriores, siempre estaba así con los ojos muy cerraditos, y yo muy abiertos. Y me decía, Monchialito, ¿cómo tú puedes abrir ojos? Y yo nada. Digo, pues muy sencillo, porque aquí la española es muy lista. Digo, te voy a dar el secreto. Y entonces era
que le ponía una gota de anestesia en cada ojo. Entonces ya podías estar con los ojos abiertos, que no te pasaba nada. Te quedas como un búho, claro, fijo, totalmente. Porque la luz no te hacía daño. Pues menudo gatos, es el éxito y muchos más valores de Sara Montiel, por favor. Sara, háblanos del homenaje reciente que has tenido en Nueva York. Bueno, he pasado en Nueva York, he pasado al Museo de Arte Moderno del cine, de la Cinematografía. El último cuplé está proclamado como un clásico, totalmente un clásico español. Película española y yo también, clásica, también con otra película, Veracruz, y también con otra película, La Violetera. O sea que estoy en el Museo de Arte Moderno del cine de Nueva York, clásica, totalmente tres películas a todo dar. Y eso en y además, Nueva York. El Instituto de Cervantes programado por todos ellos. Por eso, por eso, señoras y señores, hoy una vez más brilla con luz propia y ven cuando quieras al Paralelo o ven en Noches de Gala, Sara Montiel. Muchas gracias.